Saludos a toda la comunidad de Véndelo. Es un placer y un honor para nosotros poderlos acompañar en una nueva emisión de Webinars Véndelo. Hoy tenemos unos espacios bastante interesantes para compartir con ustedes en todas nuestras secciones. Vamos a compartir con Alejandro Dastón. Él es un experto en la modalidad de proveedor que nos va a contar cómo fue su proceso de empezar a importar mercancías y generar una red de distribución. Alejandro es una persona que tiene unos productos muy ganadores en la bodega de productos de Véndelo y vamos a entrar en detalle sobre cómo incentivar a una comunidad de asociados para que vendan tus productos cuando estamos hablando del rol de un importador o un productor de mercancías que tienen potencial para ser vendidas y necesitan apoyo en la distribución. En la sección de aprendizajes vamos a hablar muchísimo acerca de tips y estrategias de marketing digital muy efectivas para tener mejores resultados. Ese es uno de los objetivos principales de este espacio, que todos podamos mejorar nuestros resultados. Para eso tendremos a Mary, que nos acompaña desde España. Ella es una especialista en temas de relaciones públicas y mercadeo. Ha estudiado muchísimo y viene a compartirnos información muy valiosa para todos nuestros negocios. También vamos a hablar sobre la actividad que estamos realizando. Les recordaremos las condiciones para que puedan ser partícipes en la selección aleatoria de una persona que tendrá un regalo de 1 millón de pesos para utilizarlos en los medios digitales en los cuales distribuye sus productos en su tienda de Véndelo y también con el apoyo de un experto en marketing digital. Además de esto, pues vamos a hablar de una nueva funcionalidad o digamos un nuevo valor, una nueva suma de valor que le hacemos a la plataforma con un nuevo medio de pago. Es una sorpresa súper interesante, por ahí ya lo hemos estado contando en nuestras redes, les vamos a explicar cómo funciona y pues con eso les damos la bienvenida al día de hoy a nuestra sección de comunidad. Vamos a verlo. Bueno, Alejandro, muy buenas tardes. Es un gusto tenerte hoy en el programa. Qué bueno que nos acompañes y qué bueno que le cuentes a todas las personas que hoy en día en Colombia se dedican a la producción de bienes o de artículos o a la importación de productos a que creen una red de distribución. ¿Cómo es ese proceso? Cuéntanos cómo conociste a Véndelo, cómo se llama tu empresa y cómo puedes decirle a todas estas personas que hoy en día piensan en tener aliados para las ventas, cómo pueden aprovechar a la plataforma de Véndelo para ese objetivo. Alejo, bienvenido. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias de verdad por la invitación. Nuestra empresa se llama Atma Company. Digamos que este ha sido como nuestro referente. Pensar que estamos trayendo completamente un universo de posibilidades y ideas para todos ustedes y que puedan hacer dropshipping desde Colombia para Colombia. Yo conocí la plataforma de Véndelo hace aproximadamente 2 años. Recuerdo que una persona me la recomendó y me pareció como una locura. María y yo ya viajábamos a China mucho antes y mucho antes ya vendíamos productos. Mucho antes ya conocíamos el dropshipping y esta modalidad. En México, en España, en muchas otras partes, no sabíamos que se podía lograr en Colombia a través de ustedes. Y pues bueno, esa fue como la manera en la que conocimos Véndelo. Y bueno, desde ese día hemos estado trabajando acá de la mano con ustedes. Sí, genial, genial. La verdad, Alejo, es que han sido impresionantes los resultados que has tenido en la plataforma. Podemos hablar de artículos en los que has vendido cientos o miles de unidades. Muchísimas personas se han beneficiado de ellos, no solo tu equipo de trabajo, sino también todos aquellos los que han reclamado las comisiones por vender tus productos. Y es que ese es un ingrediente especial de Atma, que tiene una visión impresionante para atacar oportunidades en el mercado con productos muy ganadores, innovadores. Eso es lo que nosotros queremos que la gente sepa, que en este momento puede encontrar en la bodega de productos productos de Atma Importaciones y que Atma es un proveedor comprometido, que todo el equipo de Alejandro está todos los días trabajando en pro de que los pedidos nos lleguen muy rápido, de que lleguen correctamente, de que lleguen en perfecto estado. Entonces, Alejo, háblanos un poco de cómo es ese proceso dentro de tu equipo de trabajo, cada cuánto, digamos, están despachando o cada cuánto están montando pedidos en la plataforma y cómo funciona
todo ese tema logístico dentro de tu equipo de trabajo, sabiendo que deben despachar una mercancía a unos clientes naturales de ADMA, que son a quienes les venden de forma directa, y otra mercancía para unos clientes de los terceros, que son los asociados de la comunidad de Véndelo. Entonces, ¿cómo funciona ese tema dentro de tu equipo de trabajo y qué producto, qué productos en este momento son tendencia para el final de año, cierto? Ok, pues mira, si les cuento desde el principio, siempre a partir de que nosotros ya entendíamos el negocio y entendemos cómo es la curva o la volatilidad de los productos, desde que eso sale de China o de Estados Unidos hasta llegar a Colombia, pues todos los productos siempre han sido previamente testeados. Yo creo que la gente que ha trabajado con nosotros sabe que no hay ni un solo producto acá, yo creo que no haya sido muy ganador para todos, como tú lo decías. Acá hay personas que se han beneficiado un montón de experiencia y ese ha sido siempre nuestra visión. Lo primero siempre ha sido testear productos para que ustedes los puedan tener como un gran plus, digamos, ya en sus tiendas y no estar como inventando. Aquí no estamos jugando a vender lo que se ponga, sino realmente darle un valor a que los productos satisfagan necesidades de las personas, a que cuenten con una muy buena calidad, con un muy buen valor percibido. Esa es por la parte del traer acá el producto hasta que llega a Colombia. Nosotros enrutamos demasiados consolidados o contenedores, lo que hace es que siempre vamos a tener stock. Digamos que todos los productos son muy variables. Hay unos de los que volvemos a traer porque su tendencia se mantiene, hay otros que paran, comenzamos a traer unas nuevas cosas o nos pegamos a las tendencias que van pasando, como decir en el tema de la pandemia, y lo primero que hicimos fue pegarnos a la tendencia de deportes y de, digamos que bienestar en deportes, bueno, con una amplia línea de productos en bienestar, con esterilizadores, con máquinas esterilizadoras, con un montón de productos que iban como acorde a todo lo que está pasando en la sociedad, ¿verdad? En la parte ya del despacho, nuestra bodega somos más de 15 personas haciendo los despachos diarios. Gracias a Dios, Véndelo cuenta con una plataforma demasiado amigable donde es muy fácil. Las personas aprenden en segundos y en segundos pueden estar viéndose beneficiados, ya sea de manera orgánica o a través de marketing, ¿verdad? Entonces, el proceso siempre es... Hay aproximadamente 6 a 8 personas en bodega. Siempre estamos viendo los rótulos al instante, es decir, en línea. Constantemente están llegando los rótulos, constantemente estamos generando el alistamiento para despacharlos. ¿Qué otro plus hacemos, digamos, nosotros en el momento del despacho? Buscamos que la mercancía vaya completamente protegida. Entendemos demasiados tamaños en de toda la mercancía que se puede recolectar, han ido recabidos con eso. Buscamos embalar el producto de una forma que el cliente sí pueda llegar y recibir el producto que realmente estaba pidiendo, ¿verdad? Eso estaba fantástico, Alejo. Aquí también hay digamos que dos partes. ¿Perdón? Sí, ¿tienes dos qué? Bueno, hay una parte. Hay una parte que es bodega. Dos partes. Que son las personas que constantemente... Se puede hablar que si vamos a despachar en el mes 10.000 unidades, las 10.000 unidades siempre han sido previamente revisadas. Digamos que no tengamos inconvenientes, temas de garantías. Entonces... ¿Y cuál sería la segunda parte entonces, Alejo? La primera parte es súper importante para todos los asociados que entendamos la importancia, pues valga la redundancia, de que el proveedor sea un equipo comprometido, de que en realidad los productos lleguen a nuestros clientes en buenas condiciones, de que les brindemos excelentes experiencias de compra. Los clientes siempre están esperando que nosotros le demos lo que ellos buscan, no quieren nada diferente, y cuando les damos una mala primera impresión, entonces digamos que es muy difícil recuperarlos. Por eso siempre hay que tratar de trabajar con productos y con proveedores que estén comprometidos y que garanticen eso,
que el cliente va a tener una buena experiencia, que va a recibir de forma rápida y que va a recibir un producto que funciona perfectamente, que fue previamente chequeado y que tuvo una cadena logística, digamos, lo más rápida posible. Bueno, vamos a dejar hasta aquí con Alejo por el momento. Ya vamos a hablar de más información que tenemos muy interesante con él. Y ahora vamos a nuestra sección de aprendizajes, donde vamos a compartir con Mary, la especialidad que tenemos desde España el día de hoy. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a la señorita María Jacob Carrillo. Ella nos acompaña hoy para hablar del tema de marketing y pues nada, estamos muy contentos. Tratemos de aprovechar el espacio para que nos des la mayor información posible, María. Quisiéramos entrar directo con una pregunta. Cuéntanos, porfa, ¿cuál es la diferencia entre el mercadeo o el marketing tradicional y el marketing actual, el marketing digital, que es de lo que nos vas a hablar el día de hoy? Hola, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por darme la oportunidad de estar aquí y vamos directos a responder a la pregunta. Obviamente, la principal diferencia, pues marketing digital es todo lo que tiene que ver online, pero vamos a ir un poquito más allá para que lo entendamos todos mejor. El marketing tradicional es el que se centra en el producto principalmente, el producto, el servicio que vendamos y sus características, ¿vale? Y la forma de comunicar suele ser normalmente a través de canales tradicionales, como es la televisión, la radio, los displays, que son esos cartelitos que ponen en los puntos de venta, las vallas publicitarias, ¿vale? ¿Qué pasa con este tipo de marketing tradicional? Que se dirigen a un público muy amplio, ¿vale? Entonces, dentro de este público amplio puede estar tu público objetivo, pero también hay gente que no es tu público objetivo. Y de ahí, esto en cuanto al marketing tradicional. Y luego, lo que tiene que ver con marketing digital es un poco diferente, esto se reduce. Primero, no nos centramos en el producto y las soluciones que ofrecen, pero también nos centramos mucho en la segmentación. No es únicamente el producto y sus características, sino la segmentación. Es decir, a la hora de comunicar, no estamos yéndonos únicamente a estos medios tradicionales, que son masivos, como televisión, radio, etcétera, sino que lo hacemos a través de Internet con una segmentación. Nosotros decidimos a qué público le vamos a mandar nuestro anuncio, ¿vale? Para que así le llegue únicamente a estas personas que están interesadas. ¿Qué conseguimos con esto? Que nuestra inversión económica sea más eficiente, es decir, que esté mejor utilizada y que nuestras posibilidades de éxito aumenten porque nuestro anuncio le va a llegar siempre a todos los que les interesa. Está súper clara la información. Es mucho más efectivo entonces o más eficiente que invirtamos nuestro presupuesto en las redes sociales en vez de, digamos, unos medios masivos o tradicionales cuando hablamos de e-commerce, porque podemos centrarnos más en el producto, que es lo que le interesa a la persona, y vamos a ir directamente a quien está interesado en ese producto, no digamos a un público en general que de pronto puede que, digamos, de 10 personas solamente le interese a uno o dos. Entonces, súper bueno para que sea más eficiente el uso del presupuesto. Y ahora cuéntanos entonces, de acuerdo a esto que nos acabas de decir, ¿por qué es importante que empecemos a invertir en marketing digital? Todas las personas que utilizamos actualmente la plataforma de Véndelo, ¿cómo podemos aprovechar el marketing digital o por qué tenemos que concientizarnos de invertir en ads o en publicidad virtual o digital para mejorar nuestros resultados? Vale. Bueno, en primer lugar, tanto el método tradicional, los medios tradicionales como digitales son muy efectivos, ¿vale? Solo que el digital tiene una serie de ventajas que el tradicional no nos ofrece. Como por ejemplo, vamos a ir en orden. La primera, la segmentación, que es la que hemos mencionado justo ahora en la pregunta anterior, ¿vale? Podemos dirigirnos a un público mucho más específico. Por lo tanto, nuestro anuncio, producto, servicio, lo que estemos promocionando va a tener unas posibilidades de éxito mayores, ¿vale? Segundo, que esto es súper importante y seguro que todos los que están viéndonos se van a sentir identificados. La publicidad digital se adapta a cualquier tipo de presupuesto. Entonces, mientras que grabar un anuncio para televisión o para radio nos incurre en un montón de gastos, tenemos que invertir pues, en la producción del anuncio, en la edición del anuncio y luego en comprar el espacio publicitario en televisión, en radio, etcétera, que son espacios por lo general muy caros. Entonces, al final tenemos que hacer una inversión gigante. ¿Qué pasa? Que en medio digital no es tanto. ¿Por qué? Primero, porque nuestro espacio no tenemos que pagar una cantidad tan grande. Es decir, podemos invertir desde $1 al día hasta $1,000,000 si queremos. Es verdad que los resultados no van a ser los mismos invirtiendo $1 al día que invirtiendo 30 o invirtiendo 100. Pero con esto quiero decir que se adapta a nuestro presupuesto, podemos empezar con un presupuesto bajo y poco a poco ir aumentándolo.
Eso es, es un beneficio y una característica buenísima de la publicidad digital. Nos permite a todos entrar a competir dentro de este mundo, sea cual sea tu presupuesto. ¿Qué otra? Resultados. Nos da resultados en tiempo real. Cuando tú haces una publicidad en una valla de estas que vemos en la carretera o en la radio, tú no puedes medir exactamente todos los resultados. Tú al final no sabes si la persona que ha ido a una tienda a comprar tu producto es por esa valla publicitaria o no. Puede ser que sí o puede ser que no. Entonces, no es tan medible. Es verdad que hay maneras de medirlo, pero no es tan medible, tan efectivo. Sin embargo, cuando es publicidad digital, sí. ¿Por qué? Porque las plataformas que utilizamos para hacer esta publicidad, como Facebook Ads, no sé, Google Ads, por ejemplo, nos dan unas métricas casi instantáneas. Más o menos a las 24 horas podemos empezar a tener datos fiables, pero nos dan unas métricas casi instantáneas que nos permiten hacer varias cosas. Una, medir si nuestra campaña está siendo exitosa y dos, en el caso de que no lo esté siendo o de que sí estemos vendiendo pero no lo deseado, podemos modificarla, meterle algunos cambios para mejorar el rendimiento, ¿vale? Entonces, bueno, resultados es otra cosa que el marketing tradicional no nos ofrece. ¿Qué más? Pivotación o edición. Esta está relacionada con la anterior. Pivotación es lo que acabo de mencionar. Tú puedes editar tu campaña. Si tu campaña no está funcionando bien porque a lo mejor tu texto no es el adecuado, pues tú puedes editar el texto. Sin embargo, si tú tienes un anuncio en una valla publicitaria, ese anuncio ya está allí y ya has pagado por el mes o por el tiempo que sea. Tú no puedes editar ese texto. Sin embargo, en online sí puedes hacerlo. ¿Vale? Otro punto importante. Variedad de plataformas y formatos. Dentro de digital tenemos Facebook Ads. Cuando digo Facebook Ads, esto engloba Facebook, Instagram y WhatsApp y páginas asociadas. Tenemos Google Ads. Google Ads incluye anuncios en el buscador de Google, anuncios de display, anuncios de shopping, anuncios en YouTube, ¿vale? Tenemos también TikTok, tenemos Snapchat Ads, tenemos LinkedIn Ads, tenemos un montón de plataformas diferentes y cada plataforma se dirige a un público distinto. En TikTok, por ejemplo, tenemos un público muy millennial, muy centennial. Entonces, si somos una marca de ropa urbana juvenil, pues, por ejemplo, TikTok podría ser un buen sitio para nosotros. Si lo que queremos es vender maquinaria para fábricas, entonces, a lo mejor LinkedIn es nuestro sitio porque nos enfocamos en empresas, en negocios. Entonces, bueno, la variedad de plataformas, muy importante. Y la variedad de formatos. Cada una de estas plataformas tiene unos formatos de anuncio distintos, anuncios de vídeo, anuncios en las historias que tienen un formato vertical, anuncios en el feed que tienen un formato horizontal, anuncios que son imágenes en carrusel, entonces tenemos un montón de formatos diferentes. Bueno. Entonces, otra ventaja más. Y por último, las conversiones o ventas o suscriptores, ¿vale? Cuando, en marketing digital, cuando hablamos de conversiones, nos estamos refiriendo a ventas o leads. Cuando hablamos de leads, nos referimos a base de datos, cuando una persona nos da sus datos. Entonces, este es un beneficio gigante. ¿Por qué? Porque nuestros anuncios aparecen en el momento indicado y a la persona interesada. Entonces, es mucho más fácil que nosotros convirtamos. Un ejemplo muy bueno de esto es Google. Si tú quieres irte de viaje a España, por ejemplo, cuando tú pones en internet vuelos baratos a España, lo primero que te aparecen son anuncios. Entonces, el anuncio nos está saliendo en el momento indicado, cuando la persona lo está buscando. Entonces, la tasa de conversión va a ser mayor. Entonces, bueno, espero, esos son los beneficios que yo le veo así a priori. Está clarísimo, está clarísimo. Te agradecemos mucho la información. Pilas a todas las personas de la comunidad que están conectadas en este momento. Cuéntenle a sus amigos, cuéntenle a sus familiares, a las personas que están buscando oportunidades de negocio, que vean este espacio, que aprovechen esa información. Es impresionante en tan poquito tiempo todo lo que nos has dicho, tan valioso. Mary, te agradecemos muchísimo. Ya vamos a continuar, te vamos a pedir un par de trucos, un poco más de todo eso que sabes. Y pues vamos con una sorpresa que tenemos para todos ustedes el día de hoy, como se los dijimos en nuestra sección de avances tecnológicos. Bueno, y para ser breves y muy concretos, queremos contarles que de ahora en adelante sus clientes, cuando soliciten el pago contra entrega, van a poder pagar de dos formas. Van a poder pagar en efectivo el dinero al funcionario de la transportadora o también van a poder solicitarle hacer el pago con código QR. Es decir que no hay ningún cambio en el proceso de compra, el proceso de compra sigue siendo el mismo, simplemente en el proceso de entrega, cuando el cliente haya elegido pago contra entrega, tendrá la alternativa de cancelar el producto tanto en efectivo
como con su QR de forma virtual o digital. Entonces ahí les dejamos esa sorpresa para que empiecen a promocionarlo y ya vamos a pedirle también a Mary que nos cuente cómo podemos aprovechar este tema publicitaria o en temas de marketing con campañas ganadoras para ello. Continuemos entonces con el testimonio del día de hoy y sigamos disfrutando de este webinar Véndelo. Bueno, Alejo, continuemos conversando un poco sobre todo el tema de la plataforma. Quisiera que nos cuentes, por favor, Alejo, ¿qué productos vienen en tendencia para final de año? ¿O qué sorpresas tiene ADMA? ¿Qué cosas vienen interesantes para que los asociados empiecen a motivarse a buscar cada vez más el nombre ADMA en la bodega de productos de Véndelo? Cuéntanos, por favor, Alejo, ¿qué tienes para toda la comunidad de asociados en este fin de año que por lo visto va a estar bastante activo comercialmente y con las ventas por internet después de todo lo que ya sabemos que ha ocurrido en este 2020? Total, así es. ¿Qué se viene para diciembre? Si saben, nuestra línea siempre ha sido muy, muy amplia. Nunca nos hemos dirigido a una sola línea. Nos encantan muchísimo los productos de deportes, los productos de salud, de cocina, los productos de hogar se venden de una manera increíble. Hemos comenzado a meternos para diciembre en un tema más de tecnología, muchos gadgets, muchos productos con tecnología supremamente innovadora y por supuesto que cumpla con satisfacer necesidades. Productos como el similares al que era el bombillo cámara, que fue un boom para nosotros en el momento que lo trajimos, o el bombillo parlante, los aros de luz, que están muy de moda ahorita por TikTok y por todas las redes sociales. ¿Qué más? Productos de ejercicio muy, 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 muy locos. Ahí hay una serie de productos que ellos constantemente vuelven a aparecer como un boom. Digamos que en el caso del Riboflex, del Avetomic, son productos que existen hace demasiados años y vuelven a aparecer en el mercado y vuelven a tener una gran tendencia y son muy chéveres de aprovecharlos. Ya la gente los conoce y es algo bonito cuando ellos vuelven. Pero en este caso nos estamos enfocando en traer productos que la comunidad no haya visto más en redes, por lo menos en Colombia, o en marketing, por lo menos en Colombia. Estamos buscando tener una exclusividad muy amplia en esos productos, precisamente para que el mercado no se sature, para que ustedes tengan demasiadas opciones. Pero para concluir en esa parte, vienen muchos productos de mascotas, de cocina, ejercicio, belleza. En conclusión, yo creo que todo lo que es tendencia o productos ganadores que logramos identificar, por supuesto que van a estar en diciembre en Colombia. Listo, Alejo. Entonces, aquí estamos viendo tu página. Por último, pues te agradecemos muchísimo habernos contado tu experiencia con la plataforma de Véndelo. Esperamos tenerte nuevamente acá para hablar de temas más puntuales, ¿sí? Quisiéramos que nos cuentes a toda la comunidad de asociados en este momento cómo podemos hacer para aliarnos contigo y que nos compartas comisión a través de la plataforma. ¿Cómo te encontramos en la bodega de productos o cómo a través, digamos, de Instagram o WhatsApp o Facebook o medios digitales, el que sea, el que utilice Zoom, WeChat? Sabemos que haces temas de liderazgo, que le enseñas a la gente cómo, además de lo económico, crecer en temas personales y profesionales, ¿cierto? Entonces, de calidad de vida, quisiéramos que las personas de nuestra comunidad puedan impregnarse y contagiarse de esa buena energía que tú siempre tienes y que eso es de seguro lo que hace que tus resultados todos los días sean mucho mejores. Queremos que le cuentes a la comunidad cómo puede relacionarse con Alejo y con ADMA y ser parte de todo este movimiento de dropshipping que todos los días toma más fuerza en Colombia. Listo. Mira, nosotros desarrollamos, digamos, que nuestro propio sistema, que es muy importante, es gratis, y de qué manera lo hacen. En lo personal, a mí me pueden encontrar en Instagram como Ale Dastón. En las tiendas de Véndelo, nosotros tenemos ADMA Bogotá, ADMA Cali, y en ADMA Cali tenemos distintos ADMAs donde ustedes van a poder encontrar distintas referencias. ¿Qué nos gusta a nosotros? Tener este trato muy directo con las personas. Tenemos, digamos, que grupos en WhatsApp donde tenemos tres
tres módulos distintos. Personas que son completamente inexpertas, personas que están en un rango intermedio y personas que ya son expertas. En cualquiera de los niveles que tú estés, nosotros vamos a estar a tu servicio, ¿verdad? Para toda la comunidad que está acá con Véndelo, nosotros los ingresamos en unos grupos de WhatsApp donde les vamos a dar una gran bienvenida, vamos a apoyarlos según en el nivel en el que estés. Seguido a eso te vamos a mostrar nuestro catálogo y vamos a enseñarte cómo puedes ir generando campañas ganadoras, hablando en la parte del marketing, ¿verdad? Y de cómo manejar tu e-commerce. Si lo que buscas es tener una comisión por cada producto, de pronto como un dinero extra, o de pronto no es tu profesión principal, pues fácilmente nos puedes encontrar en Véndelo como Atma, Véndelo Atma, y ahí vas a encontrar todos los productos de nosotros. Entendemos muy bien el negocio, así que las comisiones son bastante buenas para ustedes. Tienen todo el compromiso de nosotros en que tenemos 100% de garantía en todos los productos. Tenemos un personal en un día. Entonces, cuenten con que vamos a estar haciendo un trabajo en equipo para que toda la operación sea a nivel profesional, o sea, para tener un segundo ingreso. Aquí vamos a estar al servicio de ustedes. Perfecto, Alejo, te agradecemos muchísimo de verdad habernos acompañado el día de hoy. Y para cerrar, entonces vamos a invitar a toda la comunidad a ver cuál es el producto recomendado del día en nuestra sección de Gana Comisiones. Bueno, y precisamente para eso tenemos a Alejo acá el día de hoy. Cuéntanos, Alejandro, ¿cuál es el producto? Yo voy a ingresar a través de la bodega, voy a mirar cuál es el producto que nos vas a recomendar y vamos a decirle a toda la comunidad que ingrese ahora mismo para que lo añada y comience a venderlo. ¿Listo? Dale. Bueno, les voy a contar. Aquí hay muchos. Yo aproveché y traje muchos para que ustedes los vean. Realmente todos han sido muy buenos. En este caso te voy a hablar de este que es un apilador MasterChef. Okay. Y esto ha sido una cosa increíble. Nosotros lo trajimos porque lo... Así lo encuentro, afilador, ya mismo lo voy a buscar. Afilador. Dale, continúa, Alejo, porfa, qué pena. Tranquilo. Este producto nosotros lo encontramos la primera vez en una tienda de Estados Unidos y nos pareció increíble ver cómo es un engagement de la gente en esa página. Los comentarios de las personas, creo que no habían, o sea, no sé, creería yo que el 99% de los comentarios respecto a este producto eran muy buenos. Era un producto que da demasiado resultado, que no sufre garantías, tiene un valor percibido bastante alto frente a la publicidad que se puede generar, que trae tres ranuras distintas. Yo te voy a contar que hasta el momento yo creo que hemos vendido a través de Véndelo, de nuestros asociados y de las personas que ingresan a través de Véndelo, yo creería que más de 20.000 unidades de este producto. Todas las personas que han entrado en campañas con él o sencillamente haciéndolo de manera orgánica, les ha ido muy bien, tiene una comisión bastante alta y pues digamos que por eso lo tomamos como nuestro recomendado principal, porque queremos que desde el primer momento te esté funcionando y te esté yendo muy bien. Yo voy a aprovechar para mostrarles rapidito, si me lo permites, que tenemos, creo que todos los productos que están ahorita en tendencia, las bandas, esto es de ejercicio, digamos que esto es como de belleza, los blanqueadores dental, productos de deporte supremamente novedosos, estos productos que tuvieron una curva o un pico muy alto por medio de la pandemia, que era todo lo que tenía que ver con las máquinas de afeitar. En Atma nosotros creamos una línea de productos saludables, proteínas, calcios, colágeno. Alejo, mira, ya estamos viendo en bodega, en pantalla, todo lo que tenemos en la bodega de productos respecto a Atma. Entonces le hacemos la invitación a las personas que se contacten ya mismo con Alejo y que empiecen a vender sus productos, que entren a la bodega de productos, elijan cuáles son los mejores según sus públicos, tienen productos de verdad muy ganadores, que con los que de seguro van a obtener muy buenos resultados. Y bueno, queremos agradecerte, Alejo, ya estamos corticos de tiempo,
pero te agradecemos mucho habernos acompañado el día de hoy y toda la información que nos diste. Esperamos seguir dándote experiencias memorables y seguir creciendo juntos en nuestros negocios. Tanto ADMA como Véndelo son empresas colombianas, emprendedoras, que tienen grandes sueños y que les gusta el tema de comercio electrónico colaborativo, el dropshipping, el emprendimiento. Así que le damos la invitación a todas las personas que son parte de nuestra comunidad o que aún no lo son, para que se unan, se pongan al día y empiecen a aprovechar todo lo que tenemos para ustedes. Vamos a continuar entonces en nuestra sección de aprendizajes para hablar de campañas de publicidad virtual. Bueno, y para eso continuamos con Mary. Mary, queremos preguntarte, ¿cuáles son las campañas de publicidad digital que tú más le recomiendas a la comunidad de usuarios de Véndelo, considerando que son enfocadas en productos, en distribución física, que implican una logística, que son no servicios, sino productos que van entregados de un punto a otro y que se involucra el tema de dropshipping también? O sea, el marketing juega un papel clave en la distribución y venta de estos productos porque implica por completo el uso del internet y tú eres la experta, así que queremos que nos cuentes cuáles son esas campañas que a la fija le van a funcionar bien a nuestros usuarios. Bueno, ya estoy. Ahí tengo un problemita de señal, pero ahí está ya perfecto, se corrigió, te escucho perfecto, Mary. Ya estoy. Entonces, a ver, okay. Respondiendo a tu pregunta, tenemos diferentes tipos de campaña, ¿vale? Y dependiendo de la plataforma en la que trabajemos, hay objetivos de campaña diferentes, ¿vale? Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de la parte de Facebook e Instagram, porque en Véndelo la mayoría de las personas que consiguen visitas orgánicas suelen ser a través de estas redes sociales. Entonces, vamos a centrarnos en estas. Tenemos distintos objetivos de campaña. Entonces, quiero dividirlos como en tres grandes grupos, según gente que nos conoce o no nos conoce, gente que nos conoce un poquito y gente que ya nos compra. Entonces, vamos a empezar por el primero. El primero sería las campañas de reconocimiento de marca y alcance, ¿vale? Estas campañas no nos van a ayudar realmente a vender. Es decir, si yo hago una campaña, si yo tengo un presupuesto de 300.000 pesos y lo voy a destinar entero a una campaña de reconocimiento de marca, no esperes vender, porque la finalidad de estas campañas no es vender. ¿Cuál es la finalidad de estas campañas? Que mi empresa se vaya haciendo más conocida. Entonces, lo que sí va a pasar es que a lo mejor la gente pues, te empieza a seguir o la gente el día de mañana les enseñas otro anuncio distinto y ya saben quién eres porque anteriormente te han visto en una campaña de reconocimiento. Estas campañas, repito, no nos ayudan a vender, pero son muy importantes porque nos ayudan a que estemos en la mente del consumidor, ¿de acuerdo? Siguientes campañas serían las de tráfico, interacción. Pues interacción nos referimos a que le dan like a la página, que le dan like a la publicación o la comentan, ¿vale? Entonces serían tráfico, interacción, instalaciones de la aplicación, mensajes, que nos manden mensajes a Facebook. Estas campañas son muy importantes para generar recordación, ¿vale? Y para que nosotros empecemos a tener nuestras bases de datos y y la información de aquellas personas pues que interactúan con nosotros, que ya nos van conociendo. Esta gente ya sabe quiénes somos, ya han visto anuncios nuestros en otras ocasiones. Estas campañas puede ser que nos ayuden a vender, pero su finalidad no es esta, ¿de acuerdo? Pero son muy importantes igual, porque ya saben de nuestra existencia y estamos generando una recordación extra, ¿vale? Aparte de que tenemos nuestra información, podemos crear públicos, cuando hagamos campañas podemos crear públicos de personas que le han dado like, personas que han comentado, personas que han visto un porcentaje determinado del anuncio de nuestro vídeo y demás. Pero ya por último, que son las que a vosotros os interesan, que son las de venta, son las campañas de conversión. Dentro de conversión tenemos tres tipos de campaña, bueno, cuatro. Generación de clientes potenciales. Generación de clientes potenciales es una campaña en la que recogemos base de datos, ¿vale? Muchas empresas, para ellos una conversión es un dato de una base de datos y no una venta. Siguiente que tendríamos serían las conversiones, que son las ventas en sí, ¿vale? Otro tipo de campaña son las ventas de catálogo de productos. No sé si os habéis dado cuenta que últimamente en Instagram tú puedes tener tu tienda. En Colombia todavía no está disponible para todo el mundo, pero tú puedes tener tu tienda, etcétera. Entonces, tienes campañas específicas para estos catálogos. Y la última sería visitas al negocio, que en este caso a nosotros no nos aplica, porque visitas al negocio es visitas al negocio físico. Nosotros somos puramente online, por lo tanto, este tipo de campaña a nosotros no nos aplica. ¿Qué conseguimos con estas campañas? Vender. Aquí es donde conseguimos que la gente llegue, vea nuestro anuncio y compre. Aquí es donde la gente
al hacer clic va a la página web y se registra, ¿vale? Estas campañas son las campañas de conversión. Cuando estéis haciendo vuestras campañas desde el Business Manager, tenéis que seleccionar el objetivo de conversión, ¿de acuerdo? De acuerdo. Mary, creo que tenemos muchísima información que tocar contigo. Yo creo que vamos a tener, por temas de tiempo, que quedar aquí, pero con una invitación muy especial. No sé qué pienses de que te conviertas en una asistente recurrente al programa y poco a poco hablemos, pero más específicamente sobre ese tipo de campañas, porque creo que es mucha información. Voy a invitar a la gente a que vea la repetición, a que busque en internet estos términos, esta información que nos estás dando, para que indague y conozca detalladamente cómo funciona y empiece a aprovecharla, porque en realidad cuando tenemos la información y la usamos es que notamos cómo la chequera es la que se ve afectada directamente, ¿cierto? Empezamos a facturar muchísimo más y no es tan difícil, pero cuando tenemos ayuda de un experto podemos entenderlo mucho más rápido. Entonces quisiera que nos estés acompañando más seguido en el programa, vamos a hablarlo con todo el equipo, a ver qué frecuencia podemos definir para que empieces a ya hablarnos de cómo se hace una campaña de esas con un producto específico, con un proveedor que tengamos muchas unidades, no sé, para que empecemos a hacer cosas muy ganadoras acá en el programa y que la gente pues todos los días siga recomendándolo, viéndolo y sacando provecho del mismo, que es el objetivo. Te agradecemos muchísimo habernos acompañado el día de hoy, fue impresionante todo lo que nos dijiste en tan poco tiempo y creo que vamos a aprovechar mucho las próximas visitas que nos hagas, así que te agradecemos. Y por último, para cerrar, recuérdanos porfa de qué se trata la actividad que estamos haciendo en este momento en las redes de Véndelo para regalar $1,000,000 aleatoriamente a alguien que participe. ¿Cuáles son esas condiciones, de qué se trata y cuándo será entregado ese regalo? Perfecto. Bueno, pues Véndelo quiere ser súper generoso con todos los asociados activos en este momento y entonces que ha decidido regalarle $1,000,000 en pauta, redimibles en pauta, a los asociados que generen más de 30 ventas efectivas antes del 4 de octubre. Entonces, es una oportunidad súper importante y súper buena, porque al final $1,000,000 te puede ayudar a crear o a se traduce en más ventas en el futuro. Por lo tanto, es muy importante y muy interesante para vosotros. Para seguir todas las bases del concurso, lo tenéis todo dentro de la página web en véndelo.com/concurso, véndelo.com/concurso, y tenéis también dentro del Instagram, en el post, que aparecen unos muñequitos celebrando con $1,000,000, ahí tenéis también todas las bases del concurso para poder participar. Listo. Yo no me lo perdería, yo lo intentaría. Total, yo también ya estoy participando y los invito a todos ustedes a que también lo hagan. Es muy sencillo, visiten ya las redes de Véndelo. Recuerden que en Instagram estamos como @véndelo con WN-Colombia. Asimismo nos encuentran en Google, Véndelo con WN, en Facebook, Véndelo con WN. Y bueno, los esperamos, participen ya mismo y gánense $1,000,000 para que lleguen a la época de final de año con su chequera muy buena y con mucho presupuesto para seguir invirtiendo en campañas y tener una Navidad más que soñada. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima emisión de Webinars Véndelo. Ya lo saben, vende a tu manera, vive a tu manera. Hasta la próxima.